Lanzada en el 2008, la serie de motocicletas FZ de Yamaha ha creado nuevos valores con un diseño que refleja su potencial y su desempeño. El ADN de Yamaha define cada FZ, encarnado en un diseño que sugiere el poder explosivo que lleva dentro. Pero, ¿qué se puede hacer para llevar a la FZ a otro nivel? Para convertirla en una motocicleta que realmente cambie el estilo de vida y sea la motocicleta Street Fighter número uno del mercado. Estas preguntas marcaron el inicio de la búsqueda para crear la nueva FZ25 de Yamaha. El concepto del producto era crear una nueva y poderosa Street Fighter. ¿Qué tipo de diseño le otorgaría a la nueva FZ25 una apariencia de poder aún más impresionante? Innumerables bocetos de diseño nos guiaron hacia la respuesta. Una expresión de la musculatura que solo es posible encontrar en un atleta que busca nuevos niveles de desempeño. El diseño de la FZ25 expresa fielmente esta respuesta en el frente, en el tanque de combustible y en la silueta lateral. Para ser la Street Fighter número uno, para sentir esa explosión de adrenalina al girar el acelerador, el factor más importante consistía en mejorar la respuesta. Es por esto que la nueva FZ25 lleva un motor probado, liviano y refrigerado por aire de 250 centímetros cúbicos, con tecnología Blue Core. Luego, el equipo de desarrollo mejoró los sistemas de admisión y escape para crear un desempeño poderoso. La inyección de combustible ayuda a una combustión más eficiente. El enfriador de aceite con su núcleo de 4 hileras refrigera eficientemente el motor. Y los anillos de pistón de baja tensión y poca fricción reducen las pérdidas tras la combustión. El resultado fue un motor muy equilibrado y con buen torque. Para aprovechar el desempeño del motor y darle total control al conductor, el chasis adquiere un papel aún más importante. Esto comienza con un chasis diseñado con ingeniería de precisión. La nueva FZ25 utiliza un marco en forma de diamante con el balance adecuado entre resistencia y rigidez. El chasis fue ajustado en detalle, teniendo en cuenta una gran variedad de modos de conducción. También se desarrolló y ajustó el ensamble de la suspensión frontal y posterior. En el frente se instalaron grandes barras de 41 milímetros con nuevos soportes. Así se completó el chasis de la nueva FZ25, lo que permite al conductor usar el poderoso torque del motor bajo completo control. Junto con el impresionante diseño de la FZ, el resultado final es una máquina que responde exactamente a las expectativas del conductor y que merece ser llamada la Street Fighter número uno. Pero eso no es todo. Faltaba darle un toque final, un sonido de escape atractivo. El sonido debía ser potente, pero también agradable al oído. Un sonido del que nunca se va a cansar, incluso en viajes largos. El secreto fue rediseñar la parte interna del escape usando cámaras de expansión sucesivas. Se empleó un resonador para reducir el ruido y el tono del escape se ajustó buscando una presencia sobresaliente. Con esto, el equipo de desarrollo logró su objetivo. Este es el nacimiento de la motocicleta Street Fighter número 1, la nueva Yamaha FZ25. He aquí la última página en la historia de FZ.